La sesión de hoy. Entonces ya estamos grabando. En su momento haremos una pausa y seguiremos con este asunto. Esta clase corresponde al 28 de agosto del presente año del tremendo virus 2020 y estamos estudiando el tema de juegos bipersonales de suma cero. Muy bien. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Y seguimos estudiando, seguimos complementando lo que habíamos visto ya en una clase anterior. Hoy vamos a tomar dos modalidades. Una de ellas es la modalidad de podernos contactar este medio de Zoom, utilizando un texto para que podamos hacer las explicaciones y luego pasamos al pizarrón. He puesto he solicitado que me una cámara web de alta definición y para la siguiente semana ya vamos a tener ya instalado y de esa manera vamos a poder tener mejoría en la clase correspondiente. Ahora vamos a ver, en la última clase del día miércoles, vimos cómo se puede encontrar una fórmula para juegos 2x2. Entonces, y además aplicamos y todo este material se los envié a sus WhatsApp y además está colgado en la plataforma de la carrera. Entonces, tienen todo el material y el material de hoy hasta las 9 de la noche, hoy hasta las 6, van a hacer mantenimiento de ese computador, por lo tanto, por lo menos unas 2 horas ha de estar fuera de servicio. Y creo que a las 9 de la noche, o si no, mañana en la mañana, primera hora, van a tener la misma información que estamos estudiando. Ahora veamos de qué se tratan los juegos 2x2. Estos juegos 2 por n significa que el jugador 1 tiene dos estrategias y el jugador 2 tiene 2 o más estrategias. Entonces, ¿cómo poder resolver este tipo de juegos? De la siguiente manera. Entonces, lo que tiene que hacerse es, y eso habíamos indicado en la clase anterior, de que X1 y X2 están ligados automáticamente a las probabilidades de ocurrencia. Entonces, si eso ocurre, entonces X1 en sí misma puede ser una probabilidad. Y esa probabilidad la denominamos T. X2 también es una probabilidad entonces y va a ser 1 menos X1. ¿Por qué razón? Porque la suma de ambas tiene que dar igual a 1. X1 más X2 debe ser igual a 1 y bajo ese principio del cumplimiento del segundo axioma de la teoría de probabilidades es de que iniciamos el trabajo de la matriz 2x2 utilizando además otro concepto que lo vamos a seguir utilizando que es el concepto de la esperanza matemática. Entonces, si esto es cierto, entonces el juego dice se construye con la siguiente relación. Va a ser un elemento A y sub J de la matriz multiplicada por su probabilidad más el otro elemento multiplicado por la otra probabilidad. Esta probabilidad P es la estrategia X sub 1 y esta otra probabilidad es X sub 2 que está aquí marcado, ¿no?
utilizando el concepto de del segundo axioma. Entonces, si eso es cierto, entonces podemos de manera, dice que podrán construirse tantas inecuaciones como columnas existan en la matriz de pago. Entonces, si ustedes se fijan, voy a eliminar esto. A ver, vamos, cinco personas. A ver. Vamos a admitirse a todos. Ese es el grave problema de que llegan a la hora que gustan y nos dificultan el trabajo. Entonces, quiero que anoten esta matriz de acá. Es 1, 3, 4, 2, menos 1, 6, menos 5, 4 y 6, 3. Anoten, por favor, una hojita de papel. Sí, anótenla, por favor, esa matriz. Yo me la voy a llevar, esta matriz. Me la voy a llevar, pero no puedo, a ver, vamos a ver si no puedo hacer una copia. A ver, aquí está, ahora sí puedo hacer la copia. Y la voy a trasladar acá para que podamos elaborar y construir las. A ver, veamos acá. Ahí está. Solamente que salió un poquito abajo, ¿no? Lo subiré un poquito más arriba. Ya está. Y se van a construir, dice, tantas ecuaciones como columnas existan. ¿Cuántas columnas existen en este juego? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces se van a construir cinco inecuaciones. Estamos suponiendo que X sub 1 corresponde a la probabilidad P y X sub 2 corresponde a la probabilidad 1 menos P, y además que hemos demostrado ya momentos atrás. Por lo tanto, las inecuaciones se van a formar de la siguiente manera. 1 por P más 3 por 1 menos P, y esto va a ser menor o igual o al valor del juego. En otras palabras, lo que estamos utilizando es el mismo concepto del valor esperado del juego. Entonces, el concepto de la esperanza matemática. ¿Por qué razón? Porque estamos multiplicando la probabilidad por esta función, la probabilidad por esta otra función. Entonces, de esta manera, y siguen llegando tarde, ese es el grave problema. A ver, vamos a admitirles yo creo que vamos a tener que dejarles nomás por tardones hasta que concluyamos la clase, porque me cortan la inspiración y me cortan además el hilo conductor de la clase, ¿no? Entonces, para la segunda ecuación va a ser 4 por P más 2 por 1 menos P, menor o igual al valor esperado del juego. En la tercera columna va a ser menos P, 1 menos P, más 6 por 1 menos P, y va a ser menor o igual al valor esperado del juego. Para la cuarta inecuación va a ser menos 5 multiplicado por P más 4 por 1 menos P menor o igual al valor esperado del juego. Y finalmente 6P más menos 3 por 1 menos P, que va a ser menor o igual al valor esperado del juego. Estamos aplicando el mismo concepto que se ha aplicado para resolver la matriz 2x2, para hacer la deducción. Aquí se aplican los conceptos aritméticos o algebraicos correspondientes para multiplicar. Un ejemplo es suficiente. 1 menos p más 3p menos 3p. P más 3 menos 3p menor o igual al valor esperado del juego. Pero como existen dos términos que tienen la variable p, entonces menos 3p más p son menos p más 3p, que es el valor independiente, menor o igual al valor esperado del juego. Haré una vez más para esta última acá. Sabemos de dónde se obtiene el valor esperado del juego en la aplicación de la esperanza matemática. Por lo tanto, 6p se reproduce, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por p, aquí es menos 3 por menos más 3p menor o igual al valor esperado del juego.
Como estos dos valores tienen la misma variable, entonces las puedes sumar y es 6p más 3p son 9p menos 3 menor o igual al valor esperado del juego, y esa es la quinta inecuación. Como tenemos esta información, entonces ahora vamos a hacer una representación en un eje de coordenadas, pero solamente que aquí hay una referencia. En el eje de las abscisas vamos a representar desde 0 hasta 1. ¿Qué cosa? El cambio del valor de P. ¿Por qué? Porque P puede variar en aplicación del primer axioma de la teoría de probabilidades entre 0 y 1. No hay más posibilidad. Una probabilidad siempre varía entre 0 y 1, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy representando el valor de P entre 0 y 1. Ahí está. Y en los extremos levanto una escala, un eje de las ordenadas con escala. Esta escala va a estar representada desde 0 hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. No estoy colocando el resto de los valores porque es innecesario. ¿Qué problemas siguen llegando? Y ahora, y lo peor es que me arruinan la pantalla, ese es el lío, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a representar la primera ecuación, la inecuación 1. Indico, si P es igual a 0, entonces el valor del juego es igual a 3. Por lo tanto, voy a sumar a partir del eje de coordenadas 3, porque es el P es igual a 0, hemos dicho. Entonces, 1, 2, 3, este es el punto. Luego, lo que tengo que hacer es indicar qué es lo que pasa cuando el valor de P sea igual a 1. Entonces, reemplazo el valor de 1, 2 por 1 menos 2, más 3 menos 1. Entonces, el valor, esto es menos 2, más 3 más 1. Entonces, aquí se encuentra uno de estos dos extremos y aquí represento la ecuación 1. Aquí acabo de representar la ecuación 1. Para la ecuación 2, P es igual a 0. P es igual a 0. Estamos en este punto, K. Entonces, el valor del juego simplemente es 2. Cuando P es igual a 1, es decir, cuando estamos en este otro extremo, entonces 1 por 2, 2, más 2, 4. Entonces, aquí represento el punto 4 y trazo la recta de la ecuación 2. Trazo la recta de la ecuación 2. Para la inecuación 3, es menos 7. Cuando P es igual a 0, estoy en este otro extremo. Cuando P es igual a 0, entonces el valor del juego es igual a 6. Entonces me ubico acá en la escala, en el punto 6. Pero cuando P es igual a 1, entonces este valor se convierte en menos 7. Menos 7 más 6 es menos 1. Y en menos 1, cuando P es igual a 1, es menos 1. Y tengo estos dos extremos, este punto y este otro de acá. 1 con una recta, ¿cierto? Y acabo de determinar la ecuación 3. Ahora hago lo mismo. Hago lo mismo con la ecuación 4. Problema. Es el lío que llegan tarde y siguen llegando tarde. Miren, qué problema porque nos perjudican. Otro caballero. Ya. Y sigue. Y siguen llegando. Ahora vamos a la inecuación 4. Cuando el valor de P es 0, entonces el valor del juego es 4. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Estamos en este punto.
Y cuando nos vamos al otro extremo, cuando p toma el valor de 1, entonces es menos 9 más 4 menos 5. Y vamos hasta el punto 5, es desde el punto 5. Trazamos una recta que pase por esos dos puntos y extendemos las flechitas hacia abajo porque es de la inecuación, es del tipo menor o igual. Y para la inecuación 5 hacemos lo propio. Es decir, este valor ahora es 9. Cuando estamos en este otro extremo, p es igual a 0, por lo tanto, 9 por 0 es 0. Por lo tanto, el valor del juego es menos 3 y representamos acá. Pero cuando estamos en el otro extremo, cuando el valor de la probabilidad asume el valor de 1, entonces este valor ahora es 9 menos 3 son 6. Entonces el valor del juego es igual a 6. Entonces el punto 6 se encuentra acá. Unimos los dos puntos y trazamos esta inecuación con las flechitas hacia abajo, porque la inecuación es el tipo menor igual. Y acabamos de representar. Como es el valor, como todas las inecuaciones son del tipo menor igual, entonces el área común está representado por estas dos inecuaciones, la inecuación 4 y la inecuación 5, y ese es el dominio. Entonces, simplemente de esta matriz de acá, la submatriz que nos interesa analizar es la submatriz menos 5, 6, 4 y menos 3. Y veamos qué es lo que pasa con esa matriz. Aquí tenemos la submatriz. Si ustedes se fijan, es exactamente igual a una matriz 2 por 2 y se puede aplicar el concepto de juegos 2 por 2. Y reemplazando en la fórmula que utilizamos el día miércoles, que es exactamente la misma submatriz, el resultado es igual a 1/2. Es decir, el valor esperado del juego para el jugador 1 es 1/2. Si se trata esto de este juego que inicialmente representamos de esta manera, ¿sí? Vamos un poquito más arriba, de esta manera. Entonces, el valor esperado para el juego, el valor esperado es igual a 1/2. Si esto se trata de millones, entonces 1/2 millón, ese es el concepto. Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores de acá? Estos valores de acá se obtienen en función de una rutina o una fórmula especial de tipo financiero, de tipo económico. Es por eso que estos valores que están acá no puede ser cualquier valor. Tiene que ser el resultado de un análisis de tipo económico. Entonces, ahora vamos a hacer algunas preguntitas. A ver, vamos a empezar a preguntar acá a don Julián Adubiri, que está conectado, por favor. ¿Me está escuchando, don Julián Adubiri? Atención. ¿Me está escuchando, don Julián? Don Julián Adubiri, ¿me está escuchando? Está conectado. No me están escuchando. Me están escuchando porque hubiesen hecho ya escándalo. No me está escuchando el señor Julián Adubiri. A ver, Brígida Maribel. Quiero que por favor me entable una conversación conmigo. Brígida Maribel. Atención, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Algún estudiante entonces que me pueda responder, por favor? Porque parece que no pueden responder. ¿Aló? ¿Alguien me responde? ¿Aló? ¿Alguien me puede responder? Nadie me va a responder, ningún estudiante. Sí, Inge, se escucha. Ya, a ver, usted, por favor, una pregunta voy a hacer. Usted es don Álvaro Maldonado, ¿verdad? No, Mendel. Ah, Mender Maldonado. Ya, escúcheme, don Mender. El resto
Seguramente se han conectado y se han puesto a hacer las costuras o algo así. Como no van a poder responder, pues si su profesor les ha hablado, es como si no estuvieran en clase. Entonces, la siguiente pregunta, don Mendel. Cuando se estructura en programación lineal, ¿se puede utilizar cualquier número o cualquier tipo de elementos para formular un programa lineal? Y además que podamos encontrar siempre una respuesta a cualquier formulación. No necesariamente, porque para formular tiene que ser estudiado y analizado muy bien, tiene que estar bien planteado y a veces también no siempre se llega al resultado, hay algunos casos excepcionales y lo hemos visto antes, creo. Sí, no, la respuesta es correcta. Y para todos, los números, las ecuaciones que se formulan en programación lineal son el resultado de un análisis científico y concreto, real. No se puede utilizar cualquier número para querer encontrar una solución. Tiene que definir un poliedro convexo para empezar, bien marcado. Caso contrario, no va a existir una solución. Las desigualdades también tienen que determinar una propuesta de problema de física real, concreta. Y lo mismo, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque algunas veces quieren resolver los problemas de juegos que estamos analizando utilizando cualquier método y no se puede. Definitivamente, ¿por qué? Porque estos valores que están acá dentro de la matriz tienen que ser el resultado de un análisis lógico, concreto, al igual que en programación lineal. Y además porque estos juegos han sido analizados justamente en la época de George Danzig, que es el creador de la teoría de juegos. Ambos creadores, John von Neumann, el hombre matemático más grande del siglo XX, y George Danzig, se dieron cuenta de que ambas teorías, la teoría de juegos y la programación lineal, concretamente, tienen en sí la misma formulación matemática. En esta asignatura no ingresamos a ese nivel de formulación matemática profunda entre ambas teorías. Pero definitivamente esto es algo importante que tienen que tomar ustedes en cuenta, de que sí existe esa situación, que evidentemente se complementan ambas teorías. Y es por eso que nos vamos a continuación a estudiar la resolución de juegos aplicando la programación lineal. Es decir, un programa lineal puede ser expresado como un juego o un juego puede ser expresado como un problema de programación lineal. Entonces dice así, no debe olvidarse la contemporaneidad entre los dos más destacados científicos del siglo XX en esta disciplina, George Danzig y John von Neumann, creadores del simplex y la teoría de juegos respectivamente. Ambos se dieron cuenta de la correspondencia entre ambos modelos, es decir, la programación lineal puede ser expresada como juego y recíprocamente el juego se expresa en términos de programación lineal, para que quede concretamente expresado. Inclusive, existen fotografías de este encuentro entre estos dos grandes pensadores del siglo XX, grandes matemáticos, que nos han abierto una nueva senda en el pensamiento matemático de la humanidad, justamente discutiendo este tema de la programación lineal y la teoría de juegos. En este epígrafe, porque es parte del libro que estoy preparando para fin de semestre, se presenta la última interpretación que permite resolver problemas de juegos cuando el número de filas y columnas es grande y existe dificultad en la aplicación de otros métodos. Ninguno de los anteriores se puede utilizar. Entonces, vamos a trabajar con estos elementos. Dice así, la abstracción realizada en juegos con punto de ensilladura y los juegos 2x2 permite generalizar el planteamiento de un juego de estrategia en términos de max-min o min-max. Cuando habíamos dicho existe un punto de ensilladura, entonces por el lado de las columnas se utilizaba el concepto
max min, y por el lado de las columnas el concepto max max. Entonces, ¿pero cómo es la abstracción de este concepto? Vamos a encontrar inicialmente el menor valor de las filas, por eso que dice desde que i varía de 1 hasta m, de todos los a sub i sub j, pero ahora multiplicada por el valor de su estrategia, y este valor de su estrategia es la probabilidad. Por lo tanto, estamos hablando del valor esperado de todos los elementos que se pueden determinar por fila, eso que quede bien. Y de todos estos elementos encontrados por fila, determinamos el mayor valor de ellos. Eso es lo que hicimos por el lado de las filas, ¿sí? Cuando hemos construido una columna, hemos aplicado este concepto. Por el lado de las filas, de las columnas, se aplica el concepto minimax. ¿Y en qué consiste? Vamos a determinar el valor esperado por columna, porque dice que ahora varía desde que j es igual a 1 hasta n, de todos los a sub i sub j multiplicados por i sub j, i sub i. Y de todos estos valores, esperados, por columna determinamos el menor valor. Entonces, de principio, este es el concepto de que cuando empezamos a utilizar el punto de encilladura. Bien, donde x sub i e i sub i corresponden a las probabilidades de las estrategias i y j. Consecuentemente, las anteriores relaciones se encuentran además sujetas. Aquí hay un señor Vladimir López que anda pidiendo que vuelve. Yo no sé qué voy a hacer con este caballero. A ver, vamos a ver un mensaje. Ya, le estoy admitiendo y nos molesta porque nos hace tardar unos segundos importantes. Cualquier momento se va a cortar y nuestro tiempo es precioso. Miren, ya son las 17:07. O sea, muy apenas nos va a alcanzar el tiempo para poder desarrollar la clase que tengo programada. Entonces, este es otro de los conceptos que hemos aplicado. Habíamos indicado de que en aplicación del segundo axioma de la teoría de probabilidades, la suma de las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. Esto ocurre por el lado de las filas, pero por el lado de las columnas, las probabilidades también tienen que ser igual a 1. Donde x sub i y x sub j tienen que ser mayores o iguales a 0. En este caso tendrían que estar comprendidas entre 0 y 1. Bueno, pero este es el planteamiento, además, ¿sí? Eso indica de que las variables tienen que ser mayores o iguales a 0 para poder aplicar en términos de programación lineal. Eso significa estos términos que están bien. En otras palabras, que se trabajan en el primer cuadrante del eje de coordenadas cartesianas. Si se revisa el planteamiento de un programa lineal, dice, podrá inferir que el modelo de juegos de estrategia es asimilable a él. Por ello, a continuación se expresa la primera relación con el mínimo valor esperado del juego en los siguientes términos. Estamos hablando de la función objetivo. Entonces, el valor esperado va a ser, dice, al mínimo de la sumatoria de a sub i sub 1 por x sub 1, más, coma, la sumatoria de todos los valores esperados de la segunda fila, de la segunda columna, perdón, y aquí hasta la columna n. Y sí, se me ha pasado esto, seguramente al pasar estos límites de la sumatoria deben venir exactamente acá. Pero en el texto me imagino que está bien. En términos del programa lineal, se expresa como máximo de 1 sobre b, que es equivalente al mínimo de b. Esto en función de qué, para recordarles a todos, en función del teorema de la dualidad. ¿Se acuerdan? Un problema de mínimo puede ser expresado como máximo, o un problema de máximo puede ser expresado como mínimo. Entonces, en aplicación de ese teorema de la dualidad, es de que hacemos ese tipo de planteamiento. Y además que va a estar sujetos, todos ellos van a estar sujetos al valor esperado del juego, que va a ser igual a la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta m, de todos los valores a sub i sub n por x sub i, y además de que por la sumatoria de las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1.
Entonces, este es el planteamiento teórico del juego en relación a la programación lineal, o el planteamiento en términos de programación lineal de un juego. Miren, siguen entrando. O sea, ya, no puede ser ya, pues, no puede ser. Si tenemos un horario de ingreso a clase, ve, y siguen todavía, Dios mío, no puede ser, jóvenes. Tienen que comprender que tienen que ser un poco más educados con sus compañeros, porque estamos utilizando una norma, un hilo conductor en la clase, y aparecen. Miren, ¿qué horas son? Son las 17:11. Para que el juego tenga solución, todos los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos A deben ser mayores a cero. Esto es algo muy importante. Es decir, si hay valores negativos en la matriz de coeficientes tecnológicos, entonces tenemos que convertirlos en valores positivos, sumando un valor K, de tal manera que sumados a todos los elementos, la matriz nos dé siempre elementos mayores a cero, definitivamente. Es una de las condiciones. Otra de las condiciones es de que la sumatoria de A sub B sub N es mayor o igual a cero, y recién ahora son divisibles de la forma. Esto corresponde a los valores, es decir, los valores que obtengamos en la solución del simplex los tenemos que dividir entre el valor del juego para encontrar el valor de la de los X, que son X sub Bs, corresponden a los valores de la estrategia que van a asumir los jugadores. Tiene una amplísima importancia. De forma, dice que el programa lineal se puede, desde el punto de vista del jugador 1, se expresa como el mínimo valor de X sub I más X sub 2 más hasta X sub N, sujeto a las restricciones. Y este es el planteamiento general que ya conocemos del programa lineal. Pero muchas veces no podemos resolver de esa manera, ¿no? Entonces, desde la óptica del jugador 2, el problema se va a plantear como el dual del programa lineal planteado de la manera siguiente. Va a ser el máximo de I, que va a ser igual a 1 sobre el valor del juego, es decir, el anterior, que es exactamente igual a expresar como mínimo. ¿Se acuerdan?